nos acabamos de encontrar una paloma mensajera perdida. 100% perdida. No, ahí viene un coche. Con cuidado. ¿Cuándo la va a agarrar? Es que es más rápido. Se agarra y cuando la veas, ¡pum!, la agarra. ¡Palomita! No, ¿verdad? ¿Me da miedo de qué? Vamos a salir. Está bien. Ahí, rápido, ya. Ay, no. Jordi preparándose para agarrar una pigeon. Una paloma que se perdió. Oh. Estamos aquí abajo de un puente. Vamos a intentarla regresarse a sus dueños. No, no, no. ¿La vamos a adoptamos? Una palomilla. No manches, tarea brutal. Pero bueno, primero hay que salvarla. Tiene una anilla que significa que es mensajera. Mi mejor esfuerzo. No la quiero lastimar, pero todavía no entra en confianza. Pero mira, estas palomas tienen una pareja de por vida. Entonces, si se separan, les da depresión y no, se pueden morir. Pero podemos conseguir otra. No, porque es una específica. Pero ¿quién sabe dónde esté? Yo creo que sí se puede enamorar de otra. Yo creo que con comida también. Cuidado con Choya, ¿eh? Cuídame la retaguarda. No, ¿verdad? La tenemos, señores. La tenemos. Vamos a rescatar a Palomita. Ahora sí es niña. Todavía no le vamos a poner nombre. Ustedes le pueden poner nombre si quieren. Vamos a dejar la paloma con mi suegra que sabe de animales. Ha salvado búhos. Todo tipo de historias, según ella. Le acabas de quitar muchísima credibilidad. Según ella, es lo que me ha contado. La paloma ya está sana y salva en una casa. Entonces, le vamos a hacer su casita, le vamos a dar comida, le vamos a dar agua para que esté sana y salva y podemos encontrar a sus sueños, tal vez. Vamos. ¿Cómo andas? Muy bien, Ale. ¡Oh, no! ¡Oh, yeah! ¡Wow! Para que esté cómoda. Y hay que ponerle una tapita. ¿Ya la suelto así? Sí. Sí. Qué bueno que la vi. Estoy súper orgullosa de ti. Estoy súper orgullosa. Un buen día. Éxito. Éxito. Miles de palomas. Estoy orgullosa de ustedes que cuiden y amen a los animales. Eso es todo. Ay, yo no sé por qué siento que estás medio peda. Ay, no, mija, no he comido ni comer. No he comido ni siquiera una tortilla porque me da miedo comer. A ver. Ya tenemos su agua para que se hidrate nuestra amiga paloma. No, estás susurrando. ¿Te estás susurrando? Pues aquí hay baño. ¿Qué confianza, sí, Pamelita? Pero me gusta. Está agradable. Aquí hay agua. Por favor. Salud. Por los cuates, ¿ok? Aquí está tu agüita. A toda madre. Puedes relajarte en esta caja de alto lujo. Te va a encantar. De alta gama. Tienes la toalla de alta gama. ¿Te sientes confundida? Toma agua. Quiero que vean que ahí está. Ese es el anillo del que le estaba hablando. Es un anillo verde. Por eso yo creo que está tan tranquila. Ha de estar acostumbrada a los humanos. Pero está perdida. Ahorita voy a buscar qué significa ese anillo verde. Pobrecita. Vean su cara de traumatismo. Aquí pasará su primera noche nuestra nueva paloma. Y mañana resolveremos el problema de qué hacemos con ella. Yo creo que la vamos a adoptar.
nuestra nueva integrante de la familia. Así que, por favor, diles, suscríbanse. Suscríbanse. ¡Véndale! Así que pasaron una buena noche hoy. Buenas noches, amiga Paloma. Hola. Hola, pequeña. Aquí estamos con la Paloma rescatada mensajera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Fíjate que ahorita le tiro. Te habla con fuerza. Hola, pequeña. Ahí está le tiro. Hermosa. ¿Cómo está la pequeña? Pues clínicamente no presenta ninguna alteración en su proceso de vuelo. Ok. No tiene fracturas, no aparenta lesiones en la zona de la piel, en la zona de sus patitas. Y fíjate que intentó volar, ¿no? O sea, movió bien sus alas, movió todo. ¡Ay, qué adorable! El burrito de Paloma. Y se ve, pues bien, clínicamente se ve suelto. Les tenemos buenas y malas noticias. La buena es que la Paloma va a ser feliz y libre. La vamos a ir a dejar con sus compañeras palomas. Ojalá le guste, ojalá se quede ahí. No la vamos a poder adoptar porque estas palomas tienen que estar en grupo. Son animales sociales como nosotros. Entonces, ahorita vamos a ir a entregarla. Exacto, va a ser nuestra, pero no va a vivir con nosotros. Por su bien. La verdad estaríamos siendo el mal si nos las quedamos. Y la paloma se merece una buena vida. Entonces, vamos a ir a entregarla con ya el famoso Charlie, que es la segunda vez que sale en el vlog. Una vez salvamos a un cacomixle y ahora salvaremos a una paloma. Exacto. Vamos a ir al rancho y vamos a ver qué tal tienen ahí todo el hogar para la paloma. Esa es la vibe, es la vibra. Vamos a ir a dejarla en este momento. No, nosotros hacemos el bien en este canal. O sea, hacemos el bien. ¡Yay! Así que párense el día de hoy y hagan el bien, señores. Somos como los Jedi. Pero bueno, ya veremos cómo le va a la paloma. No, amor, quiere volar. Amor, quiere volar. Cálmala, acaríciala. La necesito meter a la caja. No. No, sí, amor, te lo juro. Sí, me vas a zafar. Así le hacía tu mamá. Sí, así le hacía tu mamá. ¡Oh! Sí, pero se pone así como loca. No, te lo juro, con que la aletes. A ver, te la voy a pasar y tú vas a sentir. No. O sea, te lo juro, se está zangoloteando. Es tu energía, a ver. Tienes que calmarte. Tú lo estás estresando. Uy, no lo estoy estresando. A ver. A few moments later. Mi amor, creo que necesitas agarrarla tú. ¿Por qué aquí no? O sea. Ey, ey, ey. Es que siento que se va. No, hay que poner la caja, Ok, a ver. A ver, espérate. Ya llegamos a la nueva casa de la paloma. Miren nomás, ahí van a estar sus compañeras. Son reales. Va a estar libre, sana y salva. Van a ver, le va a encantar su nueva casa. Está lista para ser libre. Y así es como encontramos la nueva casa de la paloma. Llena de animales. Tenían perros. No vayas a comer a la paloma. Ya llegamos a su casa. No te vayas a comer a la paloma, amiga. Borregos. Parecen mis amigos en la cruda. Gallinas y gallos. Aguas con el gallo. Una familia entera de pavorreales. Y lo más importante, más palomas. Aquí es donde la paloma será completamente libre y feliz, volando con su nueva familia. Y así llegó el momento. Se acercó la hora de liberarla y decirle adiós a nuestra amiga Paloma. Gracias, Paloma. Fue una gran aventura.
Se hizo el trabajo. Misión lograda. Misión cumplida. Adiós, pequeña. Nos vemos pronto. O hasta nunca, tal vez. Adiós.